Además del título nacional, el último cupo a la Libertadores y el tema de la zona del descenso indirecto, también en la última fecha se definirá la tabla final de los goleadores. En la última fecha del torneo único de la división profesional, podría haber cambios en la tabla de goleadores, que por el momento la encabeza Martín Prost, el argentino delantero de Independiente Petrolero de Sucre, con 18 goles. Una casilla más abajo aparece Carmelo Algarañaz de Filas de Oro Ready, con 16 goles. El tercer lugar le pertenece al brasileño Jefferson Tavares de Royal Party, que hasta aquí anotó 15 tantos. En esta misma casilla aparece también el ecuatoriano Kevin Mina de Guavirá y el argentino Leonardo Ramos de Club Bolívar. Sexto lugar para el dominicano Edalín Reyes de Real Santa Cruz, con 14 tantos. Y finalmente, en el séptimo lugar, el colombiano naturalizado boliviano Jair Reynoso de Filas de Diez Trongues, con 13 goles. Entre viernes, sábado y domingo, por la cercanía de todos ellos en la tabla, podría haber cambio en el nombre del máximo goleador del 2021.